A la oficina, por favor. ¡Voy! Mariana, pasa a la oficina, por favor. Mariana, a la oficina, por favor. Mariana. De este lado, jóvenes, porque van llegando. Muchachos, para los que si no han viajado antes en el albergue, estas fotos no son públicas, las que yo estoy tomando en el albergue. Cuando van viajando en albergues, toman el registro, toman la foto. Así si en algún momento ustedes, un familiar, no los encuentra, no saben qué pasó, pueden empezar a buscar en el registro del albergue con su foto, a ver dónde fue el último albergue que estuvieron, ¿ok? Pero esto no va en el Facebook, ni en el New York Times, ni en... Bueno, si están en el New York Times, ustedes se lo quedan viendo. ¿Estuviste anteriormente en algún albergue? Sí. ¿Sí? ¿Arriaga? ¿Estuviste aquí? ¿Estuviste también en el Comi, Oaxaca y en Guanajuato? Hay unos horarios de ducha para lavar y, por ejemplo, cuando llega el tren ellos sí que pueden ducharse, lavar, la ropa, los que llegan. Pero el resto de personas hay un horario restringido porque es que no hay agua. Y este es, bueno, pues ahí hay pavos y están los cerdos. Hace como un mes y medio así, mataron uno y se hizo la comida ese día y parte de la cena fue del cerdo. Qué bueno. Sí, con uno ya tienes para una cantidad. Ahí está. Pero si es que hay muchísimo espacio aquí, se podría hacer tantas cosas. Sí. No, pero claro. Echándole ganas. Echándole jabón. A wii. Otra vez. Tenemos vieja para lavar. Bueno, ni modo, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros, no tenemos mujer que nos lave aquí en la casa del migrante. Pero con ropa limpia. Sí, con ropa limpia. Claro. Hay que ser aseado uno. Hay que viajar así, digno. Claro. No digan que lo he echado muy a la desgracia. Claro. Recién comienza el viaje, ¿no? Sí. Falta. Mucho, ¿eh? Es largo. Sí, es grande. Y ahí es de tren en tren, ahí hay una parte con túneles que pasa. Sí. Ya le contaron, ¿no? Sí. Es peligroso. Tienen que ir ahí con una camiseta mojada, así, en la cara. Por el calor de adentro del túnel. Mucho calor. Y no tiene que estar cerca de la locomotora. Creo que saliendo, uy. En Orizaba. ¿En Orizaba? Sí, ahí son los túneles, ¿no? Sí, para arriba, ahí. Ahí de Orizaba a Pisaco, ¿no? Ahí es.
hay gente que incluso vienen caminando, ¿sí?, hasta aquí. A otros que tal vez tenemos un poquito más de, poco de ayuda, no es que estemos cómodos. Tratamos de ocupar las combis, te bajas antes, evades los puestos, claro. Pero eso es porque tal vez uno ya sabe dónde están y entras evades. Pero otros que no saben dónde están, simple y sencillamente para evitar eso, vienen a pie de lo que es la frontera de Tecumán hasta llegar aquí. Tiene que rodear muchos lugares bien peligrosísimos, ¿me entiendes? Casi la mayoría de veces que lo asaltan más que todo, ¿me entiendes? Y bueno, más que todas las mujeres las violan, que eso es, ¿me entiendes?, algo que todo el tiempo ha pasado en el transcurso de estos años, que se escucha, ¿me entiendes?, a diario, lo mismo en las noticias, que las mujeres son asaltadas, son violadas, ¿me entiendes? Y hace algo muy difícil. Aquí tengo una amiga, ¿me entiendes?, que ella, ahorita le estoy aconsejando yo que declare esos incidentes, pues así como yo declaré el mío, pero ella dice que tienen miedo. Pero todos los unimos a veces, ¿me entiendes?, para tratar, ¿me entiendes?, de ayudar unos a otros, siquiera con comida, lo que sea, pero de un bocado comemos lo que vengamos. Y si traemos un bote de agua, ¿me entiendes?, ese para bote todos. De agua lo traemos para todos. Aquí nadie se ve, ¿me entiendes?, mejor que el otro, ¿me entiendes? Aquí todos somos iguales. Y eso, como le digo, pues a veces es bien doloroso que ver, ¿me entiende?, más que todos los niños que se ven, ¿me entiende?, sufrir. Y yo cuando pasé por estos caminos, pasé solo y era un niño y no fue fácil, no fue nada fácil. Y como le digo, Dios quiera que todo esto cambie, ¿me entiende?, un poquito la cosa en el mundo, más que todos los gobiernos, que empiecen a ayudar, ¿me entiende?, más a su gente, que en realidad, ¿me entiende?, son cosas que no se ven en los países para nada, en vez de ir mejor van peor. Porque los 4 meses que yo estuve ahorita en El Salvador, en realidad no vi nada bien, que digamos que hay una ayuda para nada. Ese es uno de los motivos por qué toda esta gente viene huyendo. Ya como le digo, no es por, ¿me entiende?, por el sueño, ¿me entiende?, que uno quiere llegar a Estados Unidos. Sino para escapar de... Escapar de la violencia que está pasando en otros países. Y que en realidad ni el gobierno ni la policía lo hacen. Porque en realidad ellos no están haciendo su trabajo. La mayoría de veces la misma policía trabaja con lo que es, ¿me entiende?, la Mara. La organización, claro. La organización de la Mara. Hay muchos niveles, hay unos que saben costurar, hay otros que no saben costurar. Bueno, entonces vamos a partir con la forma del escapulario. Y partimos de la idea de hacer amuletos migratorios. O sea, la idea es de, yo voy a hacer algo que te lo vas a llevar tú y que te va a acompañar durante tu viaje. Este, el camino del emigrante, miren, sí, para los que salen por primera vez es duro, ¿me entiendes? Porque hay lugares donde nos metemos, en lugares que nos asaltan, violan hasta a las parejas que traemos o compañeras de camino. ¿Va? Entonces, cuando ya llegamos aquí, mira, cuando ya llegamos aquí, es como que fuéramos a un parque y nos echáramos un cigarrito a nuestras anchas, ¿me entiendes? Nos sentimos libres, pues. ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos que estamos a minutos o a horas de montarlos en el tren. Y en el tren, ya montados en el tren de aquí hasta aquí, tenemos que todo México para nosotros. Antes era domar a la bestia, ahora es la ruta de la muerte para muchos. Antes, hace un par de años, ponle unos 10 años atrás, tú viajabas aquí y era como, aunque fuera primera vez, era una aventura. Te cruzabas para cualquier lado de México. Pero ahora con estos tipos que cobran impuestos por cualquier cosa, pues ya la gente la piensa, hasta nosotros que somos hombres, pensamos para subirnos aquí arriba. Pero para mí, ¿qué te diré? Para mí, que ya lo he hecho varias veces, pues les estaba diciendo a tus compañeros ayer, yo lo miro como un ave, pues, lo miro como un ave que emprende un vuelo, ¿me entiendes? Va recorriendo... el mar, así, va recorriendo senderos, bosques, planicies, va a lugares desérticos, lugares donde el tren para y hay piñales completos. Y hay muchos que tal vez por el frío, tal vez por la falta de comida, pierden la fuerza y se han soltado de las escaleras. Y yo los he visto a unos ahí, han perdido sus piernas. Una vez miré un batido ahí que perdió todo su tronco. Y no pudimos hacer nada porque el tren venía en movimiento, pues. No sé si se murió ahí o lo recogieron, no sé. Pero sí, fue triste ver ese chamaco aquí. Luego, uno de mis viajes también vi una violación ahí en el pleno tren, fíjate, el tren caminando, y una violación, hay unas chamaquillas. Por eso, habemos muchos hombres que en este camino
no nos gusta viajar con mujeres, porque las mujeres en este camino son como un dulce, ¿me entiendes? Llaman a las abejas, y que no son las abejas, los pícaros que están allá arriba. Pero a veces hay que agarrar valor y echarle la mano a amigas que van en el camino, ¿me entiendes? Nosotros, los de El Salvador y Honduras, y bueno, los guatemaltecos no, nuestro viaje es más largo todavía, ¿me entiendes? Tenemos que atravesar todo Guatemala. Y a veces te preguntan, ¿qué frontera es más difícil atravesar? No es frontera, es el país completo. Porque aquí, para ellos, somos como animales, ¿me entiendes? Somos como trofeos. ¿Por qué? Porque antes nos agarraban, ¿no? Si nos miraban en un camión y se subía inmigración por casualidad, nos agarraban. Ahora no, ahora nos cazan. Ahora salen a cazarnos. De Honduras. De Honduras. ¿Cómo te llamas? Enrique. 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 7 años, ¿verdad? 7 años. Ajá. Ok, ¿y eso también es tuyo? ¿Y dónde vas? Dame una idea primero. Al estado. Primero. ¿A dónde era Estados Unidos, sabes? A Texas, póngale. A Austin. Yo voy para a México. Para México no, porque está aquí en México. ¿Y para dónde vas? Para... ¿Ah? ¿Para dónde vas? Para los Estados Unidos. ¿Para los Estados Unidos? Sí. Dios, ¿dónde? Allá está mi mamá y mi mamá está atrás. ¿Allá está tu mamá? Sí. ¿Y la vas a ver allá entonces? Sí. Allá está el marido también de ella. ¿Dónde nos quedamos? ¿A dónde vas? Ah, bueno, yo voy a donde quieran ir todos, Estados Unidos de América. Y de ahí, luego que cojo mis papeles, quiero hacer una gira por varios países donde tengo algunos en mente y otros aparecerán, porque creo que mi alma de gitano no se puede quedar ahí. ¿Y qué piensas de tu país, de Cuba? Bueno, ¿qué pienso de Cuba? ¿O qué sientes por Cuba? Por Cuba siento mucho amor ahí desde mi familia. Y la vida más que real, mi país es un buen país. Y después de haber vivido esta experiencia que he vivido, puedo decir que mi país es un país súper dotado en lo que es salud y educación, que son las dos bases más fundamentales que debe tener un ser humano. Me he topado con personas que ya tienen cierta edad, incluso no saben leer ni escribir, y eso es triste y me da sentimientos, porque no concebiría cómo no poder leer y escribir, y en mi país es obligatorio, no es una opción, es obligatorio. Y la salud es gratuita, y le doy gracias a Dios porque mi familia esté allí aún, donde sé que están seguros y donde sé que yo les voy a poder ayudar económicamente, que es el único problema que tiene mi país. La economía, la libertad de expresión. Pero de ahí en fuera, aparte de que es bello, es súper que saludable, súper que... La violencia. Cero violencia, no tenemos violencia nosotros, es como algo bien sano. Todos los cubanos son solidarios, humanos, y todas esas cosas se extrañan después. Cuando nunca has salido de Cuba, no lo piensas así, pero cuando vives la experiencia que he vivido en estos 5 meses que llevo fuera de mi país, de verdad, te sientas y analizas, y Cuba es, para mí, incomparable. El único problema que tiene es que para personas como yo, que queremos un poco más de lo que tenemos, que tenemos visión de futuro, de prosperidad, Cuba no da esa opción. La idea de esto es un poco para seguir con esta actividad de conocernos, que empezamos con los nombres y seguirnos de ser. Vamos a dibujar un rato. La idea sería que dibujemos 4 manos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Es otra.
A ver. Soy Mirna, soy madre de 3 hijos y estoy en, no sé qué, buscando un mejor futuro. También nos podemos ir pasando las fibras y los procesadores. ¿Tú, Dunia? Yo pasando con mis hijos, con tres, la violencia, donde yo vivo allá en Honduras, en Rivera se llama ahí. Violaron a una prima de ella. Ya. Yeah. Porque ella no estaba, no se la llevaron a ella también. Y entonces amenazaron con el niño más pequeño de 10 años con mandarlo a hacer mandados y nos oponíamos, nos pasaba. Ya. Yeah. Entonces me vine para acá con la idea de irme también, pero no tengo ayuda y así me da miedo. Me da miedo seguir con ellos porque tampoco quiero arriesgarlos a ellos también. 4 años, 10 y 2 de 14. Okay. ¿Aquí va? Sí. Bueno, mi nombre es Cindy Turcio, vengo de Honduras y tengo 25 años. ¿Hace cuánto estás aquí en Ixtepec? Hace 2 meses ya estoy aquí en Ixtepec. ¿Y cómo fue tu llegada? ¿Por dónde viniste? Llegué por tren aquí a Ixtepec. ¿Desde Arriaga? Desde Arriaga. ¿Y cómo estuvo ese tramo? Un poco difícil, la verdad que sí. Sí, sí, un poco difícil. En Honduras está horrible ahorita el crimen organizado. No es tanto las pandillas, sino que los sicarios más que todo. Los sicarios. ¿Cómo es? Es horrible. Es horrible. Me tocó vivir muchas cosas. El papá de mi hijo sufrí violencia doméstica. ¿Con el papá de él también? Me golpeaba mucho, más sin embargo tuve que aguantar por las amenazas que él me decía, que me iba a matar o si me iba a matar a mis hermanos. Y aguanté más que todo por mi hijo. Pero no sé, lo mataron a él y hasta cierto punto llegaron a pensar de que había tenido yo que ver en eso y empezaron a caer las culpas a mí. La verdad que yo estaba bien en mi país, yo me consiento que tenía buen trabajo, podía mantener a mi hijo. ¿De qué trabajaba? Trabajaba en una empresa de congelado Sarita ya. Tenía buen trabajo, pero después de que mataron al papá de mi hijo, yo no podía salir ni trabajar porque me amenazaban como que me iban a matar y prácticamente tenía que estar encerrada para que no me fuera a pasar nada. Solo encerrada me manejaba y ya no aguanté esa vida, ya no aguanté este encierro. Le dije a mi madre, mejor me voy. Y a recamino me vi. ¿Y dejaste a tu bebé? Eso fue lo más duro de mi viaje, tener que dejarlo a él ahí. Lo hubiese traído, pero este camino es muy feo. Y los niños son los que más sufren ahorita. No quería que mi hijo pasara por eso. Preferí que se quedara con mi madre. No es difícil tenerlo lejos, pero sé que es por el bien de él. ¿A dónde planeas llegar? La verdad es que no traía una meta. La única meta era poder salir de Honduras y salir viva. O sea, mi meta no era llegar a los Estados Unidos, sino que poder salir de todo ese problema al que me había metido. Nunca me imaginé venir en estos caminos. Jamás cruzó por mi mente, pero bueno, hay cosas que lo obligan a uno.
Juanito, ¿cómo estás? Pásale a este lado. ¿Bien? Vamos a hacer un grupo, muchachos, por favor. Hacemos un grupo para partir todos juntos. Bueno. ¡Qué orgulloso de ir! Sagrado, cinco estrellas de pálido azul. Nunca pensé que me iba a separar de ella. Para mí es algo difícil. Conocí a la familia un 3 de enero y la conocí porque resultó de que a finales de clase en noviembre ella había quedado embarazada. Y para mí salí a emigrar a Estados Unidos. Yo lo hago por ella y por mi hijo. Es una persona que tanto amo y este mensaje se lo mando a ella. Me gustaría que lo viera, pero no sé si será posible. Y le mando a decir que te amo, mi amor. Esto lo hago por ti. Y yo primero, siempre voy a volver y salgo a mirar por algo, un futuro mejor. Para mí y tu hijo. Y le pido a ella que cuide a nuestro bebé, porque es lo más hermoso que tenemos en este mundo. Bueno, a los dos les digo te amo. Para después compartirla con ustedes. Dos manos, un pie y otro pie. No me suelto, otra mano y otro pie. Siempre debe haber. Eso, Juana María. Eso, firme. Y es importante que siempre. Lastima un poco, ¿no? Mira, el pie aquí. Mira el pie. Aquí. Sí va a lastimar, la rodilla sí se la va a lastimar. Pero nosotros, por ejemplo, es mucho mejor que se lastime tantito, pero que se asegure. Que vaya haciendo lugar. Ya cuando está aquí, tiene que voltear a ver dónde están los demás compañeros. Y cuál es el lugar más seguro. ¿Cuál sería el lugar más seguro para ti? El medio. Entonces lo que tiene que hacer es primero asegurar las manos, los pies, lo que hace es agarrarse de estas cosas siempre y moverse. ¿Ves? Mira, aquí hacemos una cruz. Es lo que nos quiero escuchar. ¿Sí? Esas técnicas no son de nosotros, ¿no? Es de la gente que ya lo ha hecho. Lo ideal no es hacer eso. Lo ideal es estar así, hacer una cruz. Y esto nos alcanza. Otra vez, acá y otra cruz. Y ya cuando llegamos al espacio, nos hemos agarrado. Recuerden, agarrado siempre. Por lo regular, los hombres siempre están pues, riendo, jugando y bromeando, porque para ellos es muy sencillo subirse. Entonces,
¡Buen viaje! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Buen viaje! ¡Hermano, buen viaje! ¡Suerte!